Las televisiones QLED suelen ser las mejores que puedes comprar por precios más ajustados, y es que además de ofrecer una imagen de unos colores vivos y vibrantes, tienen dos puntos a favor, como lo es el tener una mayor durabilidad y también porque puedes encontrar muchos modelos con precios más accesibles. Todo ello mientras los modelos más completos también garantizan un gran rendimiento tanto en películas como en videojuegos, con una cuidada fidelidad de imagen y un muy buen nivel de brillo. Por ello, en el video de hoy estaremos repasando las que, en mi opinión, son las mejores televisiones QLED en calidad-precio de la actualidad, empezando por el Omni de Amazon. No hablaremos de precios en concreto ya que estos suelen cambiar. En la descripción dejaremos un enlace desde el cual podrás chequear su precio actual y disponibilidad. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este. Tu apoyo sería de mucha ayuda. Dicho eso, empecemos. Esta televisión incorpora retroiluminación con dimming local para garantizar que, incluso con el alto nivel de brillo por el que son conocidas las televisiones QLED de gran tamaño, pueda asimismo gozar de un buen nivel de contraste y tonos negros de mejor fidelidad gracias a su iluminación de 64 zonas. Asimismo, Amazon, como suele hacer con muchos de sus equipos, le incorporó otras funciones extra, como un modo ambiente que mantiene la pantalla encendida y que así la uses a modo de cuadro donde presentar imágenes, obras de arte o usar Alexa mientras no estés usando la televisión, y todo ello con un precio bastante reducido para lo que ofrece en general. Su imagen es bastante buena, y aunque su tasa de refresco es de unos 60 Hz, o sea, lo estándar, sí cuenta con otras funciones pensadas para videojuegos, como modo de baja latencia automático y tasas de refresco variable, además de incluir soporte para HDR, que incluso cuenta con soporte para Dolby Vision EQ, que ajusta la imagen usando el sensor de luz ambiental que incorpora la televisión, y por supuesto, su plataforma digital es la Fire TV de Amazon, una propuesta accesible, completa y sorprendentemente avanzada. Del mismo modo, seguimos con la más reciente versión del QNET 80 de LG, un televisor de buen rendimiento y que se destaca en habitaciones iluminadas, no teniendo la sutileza de otros modelos en lo que a contraste se refiere, pero sí logrando una imagen uniforme y un nivel de brillo impresionante, con lo que no tendrás problemas con los destellos o reflejos que se podrían crear en la habitación. Su panel reproduce imágenes con tasas de refresco de 120 Hz y asimismo incorpora avanzadas opciones para videojuegos como soporte para tasas de refresco variable. Eso sí, otros modelos del ranking como los que verás a continuación tienen mejor rendimiento en baja iluminación, gracias a un contraste más cuidado y mejores tonos negros, pero en habitaciones iluminadas se trata de un modelo realmente brillante y de buenos tonos y profundos colores. Luego tenemos las televisiones serie 5 de TCL, que gozan de una muy buena relación calidad-precio, incorporando también un panel QLED con retroiluminación local dimming, dividida en 40 zonas, así que como ya dijimos, permite atenuar la luz proyectada en diversas zonas de la pantalla de manera independiente, y de esa manera conseguir mejor contraste sin sacrificar el nivel de brillo, algo que ayuda bastante al rendimiento del televisor con contenido HDR. Cuenta, entre los televisores de su tipo, con uno de los más bajos y accesibles precios del mercado actual, y además ofrece soporte para la tecnología FreeSync de AMD para reducir el tearing en videojuegos. Tiene soporte para HDR, desde HLG y HDR10 hasta Dolby Vision, y un motor basado en inteligencia artificial que incrementa la claridad del contenido que reproduce en pantalla. Aunque no llega al nivel de rendimiento en el rescalado que otros modelos más avanzados sí consiguen, este lo hace manteniendo un precio más accesible. Tiene buenos tonos negros, sistema de audio de 20 watts con un sonido aceptable y 4 puertos HDMI, uno de ellos con soporte para el protocolo eARC. Ahora pasemos a hablar de uno de los más importantes fabricantes de paneles QLED, Samsung, más específicamente de su modelo Q70C, que puedes conseguir a precios más accesibles y que además de sus profundos y precisos colores y su buen nivel de brillo, viene equipada con variadas y completas opciones para videojuegos, entre las que se incluyen 4 puertos HDMI tipo 2.1, con soporte para tecnología de tasa de refresco variable, con la que reducir el tearing en videojuegos y con baja latencia para conseguir en general un muy buen rendimiento. Asimismo, también incorpora el procesador Neural Quantum de la marca para un control sobresaliente en el rescalado de contenido, al procesamiento de movimiento y la optimización de los tonos y la definición en general. Solo habría que sacarle en cara la falta de soporte para Dolby Vision, aún carente en las televisiones Samsung, incorporando eso sí soporte para HDR tipo 10 Plus. Eso sí, al no tener función de local dimming, no llega a los niveles de contraste de algunos de los rivales en el top. Su brillo sobresale y es una gran opción para usar en habitaciones iluminadas, y su tasa de refresco de 120 Hz le permite conseguir buenos resultados tanto en videojuegos como en deportes y escenas de acción rápidas, gracias a sus rápidos tiempos de respuesta y que con la fluidez que consigue en su imagen le permite ser una buena opción también para ver deportes en ella.
Seguimos con la CU8000 de Samsung, una televisión de precio bastante accesible y con la optimización y el software de la marca japonesa por bandera, además del elegante y delgado diseño que es santo y seña de la marca. Su uniformidad de tonos y la capacidad de mantener su contraste o tonos negros no está al nivel de lo que podrías esperar en otros modelos de la marca, más costosos, eso sí, pero sus colores son bastante buenos y puede alcanzar niveles de brillo más que decentes. Su rendimiento en videojuegos está también a un buen nivel, con una baja latencia y un buen rendimiento, aunque no incorpora soporte para tasas de refresco variable ni modo de 120 Hz para consolas de nueva generación. Algo que se puede perdonar considerando su reducido precio, y como la mayoría de modelos de la marca y de televisiones recientes en general, su audio no es particularmente bueno, pero a un precio tan reducido, su imagen resulta lo suficientemente sólida y de buena calidad para ser considerada como una de las mejores televisiones de Samsung en el que por años ha sido su territorio, los paneles QLED. Seguimos con la serie Plus de los televisores de Roku, que recién entra a la freidora luego de haber diseñado software de televisores inteligentes que muchos llegaron a usar y que ahora es el turno de las televisiones, con un modelo económico pero de buen rendimiento en general. Por un reducido precio, la serie Plus ofrece una buena fidelidad de imagen y un audio sólido, y es que incluso con su bajo presupuesto consigue también incorporar todo en un chasis rodeado con biseles metálicos de menos de una octava de pulgada arriba y en los costados de la pantalla y poco menos de una pulgada por debajo, siendo allí donde podemos apreciar el minimalista logotipo de la marca. Aprovecha la tecnología Quantum Dot para producir colores vivos e intensos con un nivel de brillo aceptable, creando escenas vibrantes y de buen nivel, aunque tampoco resalta tanto dado que su brillo no es particularmente elevado. Aún así, es una gran opción por su reducido precio, su fluida e intuitiva interfaz, buen diseño, rendimiento con HDR y un sonido bastante bueno para su precio. Pasemos ahora sí a abrir el podio con el U6H de Hisense, un televisor que sobrepasa las expectativas que se podría tener luego de ver su ajustado precio. Incorpora Local Dimming como tecnología de retroiluminación que, como ya dijimos, mejora el contraste e impulsa la profundidad de los colores y tiene un nivel de brillo bastante bueno para su reducido precio. De hecho, es uno de los más brillantes del ranking, pero lo impresionante en realidad no es que te consigas con esta fidelidad de imagen en una televisión. Lo increíble es que Hisense lo haya conseguido a un precio tan ajustado. Reproduce una amplia variedad de tonos y colores, su brillo en HDR está en un muy buen nivel, tiene buen contraste, Google TV como su interfaz, control por medio de Alexa o del asistente de Google y una imagen bien definida y detallada, capaz de rivalizar con modelos más costosos. Ahora pasemos a la serie 6 de TCL, un modelo muy completo en lo que a fidelidad de imagen se refiere y que le permitirá disfrutar de altas tasas de refresco en videojuegos y deportes o películas de acción y que con su baja latencia la convierten en uno de los mejores televisores para videojuegos en calidad-precio, siendo su nivel de brillo y su rendimiento en videojuegos dos de los puntos que hacen de este uno de los mejores televisores del mercado y lo hicieron manteniendo un precio raya bastante bajo para lo que ofrece. Los sacrificios que hace son poco pronunciados también, pero aún así se nota que aquí lo que prima es el brillo y la imagen en pro de otros aspectos. Su diseño es sencillo, aunque no particularmente elegante, no es tampoco demasiado delgada, y algo que es tendencia incluso en televisores miles de dólares más caros es que su audio no es particularmente bueno, pero todo ello palidece en líneas generales gracias al sorprendente nivel de brillo y los profundos colores que su panel es capaz de reproducir, aprovechando no solo la tecnología QLED, sino también de retroiluminación mini LED para reproducir unos resultados realmente buenos y unos tonos negros profundos y precisos, destacando en su gama de precios por su ajustado precio y avanzadas opciones para videojuegos. Ahora, antes de continuar con el puesto número 1, recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este. Subimos videos nuevos todas las semanas. Y así llegamos al ganador con el QM8 de TCL, y aunque puede no ser la que mejor procese el movimiento o el rescalado, tiene muchas otras bondades, como un nivel de brillo impresionante, un rendimiento con HDR exquisito, y sus tonos negros son excelentes, con tonos básicamente limpios de destellos entre las zonas más claras y oscuras de la imagen. Todo ello y también con unos colores vibrantes y saturados. Se trata de uno de los televisores más brillantes del top, y si los televisores QLED suelen ser recomendados para habitaciones iluminadas, este lo es aún más. Tiene soporte para variados formatos de HDR, Dolby Vision incluido, y su excelente implementación del Local Dimming le permite también reproducir buenos tonos negros para que la puedas usar también en la oscuridad con una gran fidelidad de imagen. Su alto nivel de brillo viene apoyado en su retroiluminación mini LED para mejor contraste, y su fidelidad de imagen es bastante buena en general, con tonos precisos y auténticos y colores realistas.
Además, cuenta con tasa de refresco de 120 Hz que servirá tanto para deporte y escenas de acción rápidas como para videojuegos, junto a soporte para tasa de refresco variable y un acelerador para videojuegos que eleva su rendimiento a 240 Hz a 1440 píxeles para una mayor fluidez. Y por si fuera poco, su sonido es bastante completo para los estándares actuales, teniendo incluso un subwoofer incorporado para darle algo más de profundidad a los tonos graves y a las notas profundas. Eso sí, con un televisor como este, igual querrás unos altavoces dedicados o una barra de sonido, pero en líneas generales, este es el mejor televisor de la actualidad en los modelos QLED en lo que a calidad-precio se refiere. Esperamos que hayan disfrutado del video, no olviden suscribirse a nuestro canal para más videos como este y decirnos en los comentarios qué otro video les gustaría ver. En la descripción encontrarás enlace para cada uno de ellos y si aún tienes un par de minutos libres, te recomiendo que veas alguno de los videos que te aparecen en pantalla. Espero estén bien, cuídense mucho. Chao, chao.